Esta es una pieza que en cierto sentido es un agradecimiento a haber crecido con una persona que no escucha, en este caso mi hermana, y por tanto es una reflexión a un mundo de la no escucha y mi interpretación como artista sonoro. Y en ese sentido, la pieza está construida de varias capas. Una de ellas es la grabación justamente de mi hermana, a la cual le hago una serie de preguntas que tienen que ver con el sonido. Le pregunto, por ejemplo, a qué suena la lluvia y ella lo canta. Le pido que cante una canción y la canta. Le pregunto a qué suena el enojo y lo describe. Y con todo ese material hago una textura sonora que se reparte en el espacio. Y por otro lado está una parte más interactiva, que tiene que ver con la lectura de lo audiovisual. Y para ello utilizo el código Morse como uno de los códigos más antiguos y como un código que puede ser, que representa información de manera acústica y de manera luminosa. Y por otro lado también el alfabeto manual que utilizan las comunidades, sobre todo las personas que no escuchan, para describir letras y por tanto comunicar información. Y de esta manera se le pide al público que con su mano haga una frase o una serie de letras, las cuales generan una secuencia de pulsos, y estos pulsos se distribuyen acústicamente en orden alrededor de las bocinas, recorriendo un círculo, y también se hace la misma interpretación de manera luminosa. Y esto con la intención de que nosotros hagamos un énfasis en la lectura tanto sonora, al escuchar los pulsos, como la visual, al estar viendo las franjas de color, de luz, y además de esta manera los que no escuchan pueden ver la información, las personas que no ven pueden escuchar la información, y se puede también hacer una integración de todo el evento luminoso y sonoro. Pero en cierto sentido también es una metáfora o es una lectura, es un juego a justamente esta reflexión de cómo es que escuchamos y cómo es que entendemos la información, tanto sonoramente y sobre todo cómo la interpretan las personas que no escuchan, ¿no?